La torta tropera era la que los llevaban los campesinos que salían a tropear. Ellos, cuando llegaban a un lugar ya a descansar, siempre ubicaban un lugar donde haya arroyo o río, porque ellos ya a veces se les acababa la torta que llevaban de su hogar, entonces tenían que llegar a hacer su torta para poder comer. Comían ya sea su asadito, acompañado por una torta tropera. Bueno, la torta tropera, ellos andaban siempre trayendo un cuero del animal, de la oveja, pero era seco. Yo en este momento lo voy a hacer, pero en un cuero fresco, de cordero. Sobre el cuero yo voy a colocar harina, a la harina le voy a poner sal, sal a mi gusto, y tengo la grasita ya de cordero calentita para colocarle, y a la agüita. Esos son los ingredientes de la torta tropera: harina, sal, agua y grasita de cordero. ¿Cuántos Bueno, pedirle y todo? ¿cuánto le puedo decir? Ojalá pudiera ser media hora nomás, pues, pero no sé, realmente no he tomado el tiempo de cuánto se demora. Pero voy a tratar de hacerlo rápido. Tener la grasita bien caliente en mi ollita para que se fría rápido. Gracias por andar en cada festival de jinetear en la región de Aysén, tomando nota, poder informar al mundo, ¿no es cierto?, nuestras culturas regionales. Hoy día lo volvemos a reencontrar acá en Lago Polo, un festival exitoso, porque realmente exitoso, esta gente con esfuerzo lo hace. También hay que agradecer el 2% de cultura del gobierno regional que hace, a través de los consejeros, hacen un aporte importante en cada evento que se desarrolla en la región. Y bueno, y seguir insistiendo en que podemos ir mejorando cada vez mejor las cosas, pero bueno, de a poco se va avanzando. Ahora viene la ronda de Basto con Encimera, se están terminando la pialada. Agradecerle también a la comisión acá de Lago Polo por tener la confianza en nosotros, en Ibañez, poder venir a participar de este evento ya hace más de 4 años, donde prestamos un servicio al pie de la letra como debe ser, darle la oportunidad a toda la gente que participe, a los jinetes, payadores, animadores, cronometristas, planilleros, que es un equipo grande de gente que andamos nosotros trabajando por la región de Aysén. Así que eso, felicitarlo a usted también, don Rocco, porque realmente usted los impulsa mucho a nosotros a través de su canal de televisión para poder sacar esto adelante, tanto no solo el de acá, el Lago Polo, de Ibañez, que nosotros es importantísimo. Así que suerte y siga luchando por la Patagonia, que nuestras generaciones lo van a agradecer algún día. Las manos de la alborada vienen pintando el paisaje y una armonía salvaje llena la selva encantada sobre el río en la ramada. Ya está cantando el zorzal.